este entremés de la cartelera está dedicado a la muerte de un viajante, obra de Arthur Miller, famoso por su matrimonio con Marilyn, por haber sido perseguido por McCarthy y por ser uno de los dramaturgos norteamericanos más importantes. La muerte de un viajante ganó en 1949 tanto el Pulitzer como el premio Tony, y es una pieza cumbre de la dramaturgia del siglo XX. La puesta en escena es fantástica, y los que no hayan ido aún al Foro Chapultepec a verla, tienen que hacerlo. Cuando te topas con una obra como esta, entiendes por qué los clásicos son clásicos, ¿no? Cuando tú pones a Shakespeare y tú como público dices, ah, claro, pues ese soy yo, ¿no? Y te vas identificando en cada uno de los problemas. Yo no creo que digas, desgraciadamente, no, pues así es el ser humano y así somos y así seremos, ¿no? Primero creo que se tiene que ver porque es un privilegio que tenemos en México de tener una obra como esta, de presenciar una puesta en escena y un texto como este, un texto premiado, Pulitzer, y por otro lado una obra maestra de la literatura dramática, representante del realismo norteamericano y curiosamente con una vigencia sorprendente. Mucha gente de la que viene al teatro conoce la obra, ¿no? Y muchas otras no. Y yo pues lo abro por los dos lados. Si la conocen, pues yo creo que hay morbo para ver qué tal está. Entonces, pues eso va a hacer que vengan, o debería, ¿no? Y para los que no la conocen, yo creo que sí es un texto que es importante que se conozca, ¿no? Un texto completamente vigente, ¿no? Creo que, y por otro lado tiene estas como dos lecturas que van a pasar un rato muy entretenido, que creo que no está peleado, con al mismo tiempo pasar un rato que te va a llevar a la reflexión. Y finalmente con el que vas a conectar, ¿no? Que te va a hacer sentir. Yo creo que como espectador esos tres ingredientes son fundamentales, ¿no? O sea, que tocas acá y tocas la víscera también, ¿no? Y creo que pues no todas las obras tienen como estos ingredientes, ¿no? Entonces creo que pueden pasar un rato en el que van a reír, en el que van a llorar y en el que van a reflexionar, ¿no? Y esta apuesta nos hubiéramos apegado a ser estrictamente millerianos, ¿no? Pues hubiéramos tenido que reaccionar muy, muy gringo, muy al estilo del naturalismo americano. No, los mexicanos no reaccionamos así. Entonces, odio el término, no me gusta, pero no he encontrado otro, desgraciadamente. Y si lo tienes, te lo agradecería que me lo dijeras. Hay que, ¿cómo le dicen? Tropicalizar un poco los personajes de pronto, ¿no? Hacerlos que reaccionen como latinos. ¿Por qué? Porque lo importante es que el público latino reciba el mensaje. A mí no me interesa que la gente venga y diga, oh, Miller. No, nos interesa que la gente salga identificada con unos personajes que sufren igual que yo, cotidianamente. Pronto tenemos que modernizar un poco, jugar con la emoción de los personajes, entender qué es realmente lo que el autor quería que el público sintiera o captara. No tanto, yo no creo que tanto la palabra, no nos quedemos con las palabras, sino yo creo que los escritores escriben emociones. Yo soy irreverente en ese sentido. Yo creo que lo más importante está en ese espacio entre lo negro, en ese espacio en blanco de un libro o de un parlamento de teatro, está en lo blanco, no en lo negro. En lo blanco está escrito para las emociones que los actores guardamos, o el director va a trabajar. En donde el director va a trabajar es en esos espacios en blanco, no en los negros. El negro fue de Miller, el de Mantilla es el blanco, y en ese es en el que jugamos. Ese es el terreno donde jugamos, en los espacios en blanco. Es un drama familiar, ¿no? O sea, en realidad, y de hecho a mí lo que me importaba y lo que me parece padrísimo de Miller es esta cosa como muy boyerista de estar viendo casi por, no sé, un hoyito ahí en la casa y ves la recámara, ves cómo se levanta la esposa, ves cómo escuchan los hijos, o sea... Creo que intentó hacer Chema el director desde el principio,
es que nos lleváramos bien, ¿no? Sobre todo nosotros cuatro, sobre todo Pepe Lía, Silvio Osvaldo y yo, que pareciéramos una familia. Lo llegas a ver como tu papá, a José Elías, y Osvaldo y yo a ver como mi hermano. Entonces, creo que las relaciones esas humanas, que a veces es un poco lo que pasamos por encima en el teatro, ¿no? Como actores. Ven, no te vayas. No te vayas. ¿Sabes? Tú eres justo lo que necesito. Y por favor, no me malinterpretes, aquí vivo muy bien, tengo todo lo que necesito, pero me refiero a... Papá se fue. Papá se fue cuando yo era muy niño. Quizá no tuve la oportunidad nunca de hablar con él. Ahora que estoy contigo, tú... Tengo un tremendo hueco aquí. Tengo que tomar un tren. Mis hijos entrarían al mismo infierno por mí. Pero si tú estás siendo un padre de primera con esos muchachos, son unos tipos sensacionales. Gracias por conocerme, ¿no? De verdad. Es bueno que saberlo, ¿no? Uno de pronto duda de cómo estará educando. ¿Cómo puedo educarlos? Estando de este lado, pocas veces terminas la obra y sientes ese aplauso, esa entrega de la gente y los ves suspirando, ves ese silencio antes del aplauso que, de la gente que se queda como... ¿no? Como en un impas, ¿no? Creo que todos nos quedamos como en un impas y luego viene el aplauso entregado. Híjole, pues son de los momentos mágicos del teatro. Y la armonía volvería a partir del texto de personajes redondos, todos. Por Willy Loman, obviamente, es el personaje y es el que lleva la obra, pero todos, hasta los más pequeños, los que salen, tienen entraditas y saliditas muy rápidas, están construidos... de principio a fin, tienen un pasado, tienen una razón muy importante de ser en escena. Es importante la respuesta del público. Tuve la oportunidad de ser director de un centro cultural y la verdad es que te lo puedo decir sinceramente, es bien difícil conseguir eso. Y a mí me encanta, no necesariamente es la gente de teatro, es la gente común y corriente que está trabajando y que viene a ver una obra y que se siente identificada, y los veo tan tocados y tan movidos que la verdad sí fue una sorpresa. A mí siempre me emocionó la obra, pero ver la respuesta de la gente es impresionante y me parece que no es sencillo, ¿no? Y eso sí se lo debemos a nuestros maravillosos actores que logran conectar con el público de una manera impresionante. Un padre que sea tan idolatrado por sus hijos como tú. Ay. No quiero abrazarte. A veces tengo la sensación de que no voy a volver a vender nada, a formar matrimonio para mis hijos. Hay tantas cosas que me gustaría hacer por ti. No, pues amigos, los invitamos aquí al teatro, el Foro Cultural Chapultepec, que está aquí en Mariano Escobedo 665, me acordé de la dirección, no de las funciones, no es cierto, el viernes es 8:45, sábado 6:30, domingo 5:45, 5:30, ¿no? 5:30 y 7:45, bueno, pero llego a tiempo, no se preocupen, los invitamos de verdad, creemos que se van a divertir. No, tenía un maestro en la escuela de teatro que decía, hay dos tipos de teatro, el aburrido y el divertido, ¿no? Este es teatro divertido, llegas y disfrutas y no te duele haber pagado un boleto porque lo vas a disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo.